Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Ya estamos aquí? ¿Me escuchas? ¡Estamos al aire! ¡Sí! Bienvenidos a Las Netas con Edith. Hoy te vas a desestresar. Olvídate de todo, que ya vamos a comenzar. Hola, hola, familia disfuncional. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que no con sueño como yo. Todos los días me quejo de calor. Y quiero contarles que el día de hoy tengo un chorro de frío. Desde que salí de mi casa, ando que muero de frío. Y entonces el frío hace que como te tapas, te acurrucas y te da sueño, ¿no? O no sé si sea solamente yo. Pero bueno, el día de hoy es un día padrísimo. Porque yo quiero platicarles una anécdota, ya que estamos en conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama. Tócate para que no te toque. Por ahí leí ese hashtag. Y la verdad, antes de iniciar este programa, en un día tan importante como hoy, yo le quiero hacer un súper reconocimiento a una persona que yo quiero y admiro mucho, que pudo librar la batalla contra el cáncer de mama. Y el día de hoy, gracias al universo, a su fortaleza y a lo fuerte y admirable que es esta señorita, la tenemos aún aquí. De verdad, admiración, respeto y sobre todo, un abrazo grande e infinito para esta persona que es mi queridísima Isabel. Felicidades por haber librado esta batalla. De verdad, mi gran admiración, que siempre le he dicho que la amo infinitamente y la admiro por haber, pues, enfrentado, ¿verdad?, una situación como esta y haberla librado por valiente. Y ahora sí, hoy tenemos terapia nuevamente aquí en vivo y en directo con nuestro queridísimo Hugo. Sensei, ¿ya estás por aquí? Aquí listos. Ay, no te veo. ¿Cómo estás, querido Hugo? Bien, Edith, linda. Qué bueno, hoy no te veo. No te veo todavía, ¿tú me ves? Sí, no sé por qué. Sí. Ay, por algún motivo hoy no. Ya estamos listos para escuchar. Ay, hoy no voy a llorar, lo prometo. No, hombre, qué linda. Hoy tenemos un super tema. Por ahí tenemos a una invitada que el día de hoy es nuestra queridísima Jackie, querido Hugo, que nos quiere platicar ahí una situación que actualmente pues está viviendo, que creo que es muy interesante. Por ahí tuvimos un previo y pues no sé tú, pero ¿qué procede? ¿La escuchamos? Sí, muy bien, muchas gracias, Edith. Te mando un abrazo desde lejos. Sí. Pero sabes que te quiero mucho y gracias por el espacio. Es mutuo, mi querido Hugo, mutuo. Gracias a ti por estar aquí. Bueno. Jackie, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Jackie, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Disculpa, es que ando aquí trabajando y hay un poquito de ruido. Pero yo muy emocionada porque pude interlazar con ustedes. Gracias, Jackie. Te escuchamos. Adelante. Cuéntanos. Ok. Ay, pues, bueno, estaba muy, muy interesada porque la verdad tuve un problema y pues la verdad que requiero un poquito de sus consejos, de su ayuda. Pues resulta que, bueno, no sé hasta dónde pueda hablar, ¿no? Pero ustedes me van indicando. Por este espacio, Jackie, por favor, siéntete libre.
En algún momento, si te hacemos alguna pregunta, sea Edito yo, pues sería nada más interrumpirte para eso, pero el espacio es plenamente tuyo. Ah, okay. Bueno, es que realmente estoy así como que pasando un duelo. Bueno. Sí, te escuchamos. Hola, Jackie. Bueno. ¿Nos escuchas? Ah, sí, es que pensé que Adelante. no me escuchaban. No, sí te escuchamos. Adelante. Que no me escuchaban. Bueno, pues yo les quería platicar que pues me siento así como que un poquito triste, un poquito, no sé, rara, ¿no? Porque pues hace, para ser exactos, hace 4 meses me casé. Me casé, me fui muy ilusionada. Dios, ¿la perdimos? Perdón, perdón. Y hace un mes, pues supuestamente el que era mi esposo y teníamos nuestros planes y nuestra nueva casa, salí unos días a casa de mi mamá y cuando regresé, pues me encontré con la noticia de que ya había alguien más ahí en mi casa. O sea, alguien más de una pareja. O sea, me refiero a alguien más de otra persona, mujer. Ay, yo toda Sí, chismosa. así es. Tenía alguien más con él ahí y con un hijo. Y yo ni siquiera me había enterado. Y aquí el hijo era de él y de ella. Y aquí. Bueno. Jackie, ¿nos escuchas? Ah, ya no escuché lo último. ¿Qué me dijo? Jackie, ¿sabes qué? Yo creo que lo mejor, te pueden dar chance en tu trabajo, tú te puedes dar tiempo para que la llamada se escuche bien y que estés con una señal de Wi-Fi o algo así, para que sea más fluida la comunicación. Creo que sí. Mire, déjeme checar. Déjeme 5 minutitos y me vuelven a regresar. Okay. Por favor, porque sí se escucha muchísimo este ruido. Sí, sobre todo que se corta y no nos escuchas y de repente tampoco a ti te escuchamos. Ya la van a enlazar ahorita en unos minutos. Dios, qué fuerte. Oye, ¿tú qué entendiste? Yo entendí. Que sí. Digo, no sé, que él ya tenía una mujer y ese era hijo de él con ella, ¿no? Sí, O habrá sí. sido, sí, ¿va? Sí, justo entendí lo mismo, por eso dije, qué fuerte. O sea, ¿cómo se casó sin saber que tenía un hijo y otra No, pero mujer? déjate de eso, que se ve que él, o sea, como para qué se casa, o sea, no sé, se me hace rarísimo. A mí me gustaría saber. ¿Cuánto Ay. tiempo, cómo lo conoció, cuánto tiempo tenía de novio, si sabía de la existencia de la... Parece que no, porque dice, ahí Oye, vivía no, otra yo persona, sí te voy a decir ¿no? algo, mi querido Hugo. Yo admiro, te lo juro, la habilidad que a veces las personas, en especial hombres, digo, no generalizo, pero sí algunos, tienen para ocultar ese tipo de cuestiones, ¿no? Sociales. Porque yo he vivido dos casos, en breve, ay, ahorita iba a empezar, dirían por ahí, tengo una amiga que siempre me dice, ay, güey, tú eres el pinche del meme, ¿no? De, eso no es nada. Pero no, Ah, les prometo que sí, o sea, échale. tuve un tío que tuvo una doble personalidad, o sea, dos familias, y se encontraron hasta que el tío falleció. O sea, en el Ah, funeral sí. supieron que había dos familias, ya con hijos grandes, adultos, ya eran abuelos y no sé qué. Entonces dije, wow, o sea, es neta que no te puedes enterar. Entonces no dudo tantito de que seguramente es que sí, no supo, ¿no? O sea, no le dijo, lo ocultó Fíjate que eso de alguna perfectamente. manera como que es común, ¿no?
pero es común que haya el hombre que tiene una familia por un lado y otra por el otro lado. A veces saben, a veces no, pero esto se me hace un poco raro porque se casa y de repente ya llega de las vacaciones con su mamá y ya tiene otra, ya con una familia hecha él ahí, como que dices, entonces, ¿para qué se casó? O sea, se me hace un poco extraño. Vamos a ver qué nos dice ella, porque seguramente... Sí, ya la van a enlazar ahorita. Hay algún, Sí, debe de haber alguna explicación ahí, más o menos racional, ¿no? Yo conocí a alguien hace no mucho, que todavía ingresé a su casa, recuerdo perfectamente, y ya tenía familia. Y juraba y perjuraba que no, o sea, unas cuestiones que no terminas de conocer a la gente. Ah. Por eso me estaba riendo, porque a veces... Que yo creo que sí hay señales de alerta. Sí, yo creo que pero igual. Pero que a veces en la ilusión no las vemos, ¿no? No están tan marcadas a veces. No sé. No, yo creo que están marcadas, pero la ilusión hace que no las veamos, pues. Pues sí, podría ser realmente. Que lo pasemos también por alto, ¿no? También podría ser que sí, pero la realidad es que sigo insistiendo en que sí admiro a la habilidad que a veces tienen pues los hombres en especial para hacer ese tipo de cosas y les salga perfectamente, ¿no? La verdad, porque pues así como ahorita ya nos dejó aquí como, ¿y ahora qué va a pasar? Claro, ¿o qué yo pasó? Creo que tiene que haber una, yo creo que tiene que haber una complicidad de alguna forma de la persona, o sea, la persona que está ilusionada quiere seguir con esa relación a pesar de las señales, de las alertas, y es justamente gracias a esa complicidad, a ese silencio, a ese no hacer preguntas, que el hombre se puede ir desenvolviendo mucho mejor en su mentira. Hombre o mujer, pero lo que sí es cierto es que, pues, es más fácil que un hombre tenga esos dos hogares a que una mujer tenga como dos hogares. Eso, por la cuestión de los hijos, eso sería muy difícil, ¿no? Sí, ¿crees? Bueno, yo no sé de ningún caso que tenga una mujer una casa en un lugar y su casa chica en otro. ¿No? Yo no conozco uno, pero literal, yo asumo que es por el tema de los hijos que están está atendiendo a sus hijos. Y el hombre puede ser más quizá desprendido o los deja con la mamá, con una mamá en una casa, con una mamá en otro, están cuidando a los hijos, pero la mujer difícilmente va a tener a sus hijos en un lado y los ve cada 15 días a otros hijos, ¿no? Sí, también no, realmente. Hasta ahorita no ha pasado, pues. No, creo que ustedes en ese aspecto, yo la verdad es que sí digo que son muy afortunados. Normalmente es en una separación, las mamás siempre nos quedamos con el paquete más grande, ¿no? Hasta socialmente para poder o realizar nuevamente tu vida es mal visto hasta por todo mundo. Y en cambio cuando eres hombre, la parte de social es como un poco más accesible, ¿no? Digamos, para que eso no suceda. ¿Tú crees? Yo creo que eso era antes, ¿no? Ahorita ¿sí? Yo creo que es muy normal ver a una mujer divorciada y que esté haciendo su vida. La parte de la patria potestad, pues es como un derecho o una ventaja para la mujer. Pero si no quiere estar con los hijos, pues quizá no sea ahí en el tema legal como esté la onda. Me refiero que la patria potestad es más fácil que la tenga la mamá. Es como un derecho para la mamá, no como una no como una carga extra, ¿no? Así lo entiendo yo. Pues sí, también podría ser. Es que creo que sí, como dices, actualmente ya es un tema un poco más común, por así decirlo. Pero digo, finalmente sigue siendo socialmente aún no tabú, pero sí como muy etiquetado, ¿no? A pesar de que estamos en un siglo moderno ya con más probabilidades abiertas de mente,
hasta cierto punto, creo que sí sigue como fallando esa teoría de que el machismo disminuyó. Para mí creo que socialmente ustedes como personas hombres tienen todavía como un poquito más de buena onda en algunos sentidos sociales que las mujeres. Sí, puede ser que tú lo que dices es más fácil para el hombre reconstruir su vida, ¿no? Después de un divorcio. Yo creo que sí por el factor de los hijos, pero si un papá se quedara con los hijos y la mamá se va, pues va a ser más fácil para la mamá rehacer su vida. A mí me da la impresión que es el tema de los hijos lo que los tiene de alguna forma, pues con menos tiempo libre, con más responsabilidades y también emocionalmente más atados a los hijos, ¿no? Y con menos espacio para que entre alguien más a la vida. ¿Ya se conectó? No la podemos otra vez enlazar. Como que ¿pero se le está fue ahí? O no, ¿qué crees que está ya como mandando un poquito la señal mal, como que se corta? No, o sea, si entra, de repente se corta y ya la estamos tratando, pues, de localizar. ¡Dios! Esto siempre normalmente suele suceder en los programas en vivo, pero ahorita la volvemos a rescatar porque está entrando. Pero por algún motivo, no sé, en su trabajo quizás, donde esté, había como una falla de señal un poco. Y ya estamos tratando de localizarla. Nos vamos a ir a un breve corte, mi querido Hugo y familia disfuncional, para poder, pues, entrelazar nuevamente la llamada, porque sí se enlaza, pero se corta, y regresar nuevamente con el tema, darle conclusión y seguimiento. ¿Te parece? Muy bien. Ok, gracias. Estoy aquí, aquí te espero. Claro que sí. Nos vemos después de este breve corte comercial. No se vayan. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Vamos a que escuches al licenciado Lucio Castillo en su programa Vámonos Derecho, en el que diversos especialistas abordarán temas de tu interés para que vivas y convivas mejor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde. ¡Qué buen servicio! Por supuesto, en proyectoradiomx.com, la radio con sentido social. Escúchanos todos los miércoles en tu programa Dosis Mexicana, de 5 a 6 de la tarde, con Paloma Viajera y Andric Meras, por Proyecto Radio MX. Leoyan Psicología y Proyecto Radio MX te invitan a escuchar los lunes a las 11 de la mañana a Ana Yeli, compartiendo experiencias y hablando acerca de temas de desarrollo personal. Aprenderás sobre las decisiones para ser feliz en el programa Reconexión, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ivette Reto. Te invito a escuchar Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Reina
come torre. Rey inamovible. Jaque. Café en Jaque, el programa de entrevista cultural sobre la escena artística de México y América Latina. Acompaña a Pablo Ramírez todos los jueves a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana, con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Y dos veces al mes, en el espacio Atrapados en el Rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas, escuchando Charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. Del día, tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa Hipnosis con Lulú. Tendremos testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Héroes Anónimos, con Diana Marta Calleja y Guillermo Salceda. Todos los miércoles 7 de la noche. ¿Cómo reconocer a las personas que hacen posible que las cosas sucedan? Te recuerdo, acompáñanos miércoles 7 de la noche. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. En la Hora de la Bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja Ichola Quiniba compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral. Te impulsará, transformará, te ayudará a reconocer el amor propio, romperás patrones y falsas creencias, aprenderás a creer más en ti. Todos los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará la magia que todas las mujeres tenemos para poder salir adelante ante cualquier situación de la vida cotidiana. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social.
Ya regresamos, mi querido Hugo, ¿ya estás por aquí? Familia disfuncional, perdón la demora. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, ya estamos de vuelta. ¿Me escuchas, Edith? Sí, yo perfectamente, mi querido Hugo. Ah, órale, va. Ya estamos en línea nuevamente con Jackie. ¿Nos escuchas? Ah, ¿sí? Wow. Es que dice que no había señal donde estaba. Se tuvo que salir como ahí a un lugar principal para que pudiéramos escucharla perfectamente bien. Qué bueno. Así qué bueno que estamos que lo logró haciendo. Resolver. Mari Tierra ver, dice Jackie, que sí. Corrió fuerte, fuertemente okay. Para narrarnos. Jackie, ¿qué ondita? ¿Ahí nos oyes? ¿Nos escuchas ahí bien, Jackie? ¿Aló? Yo no la escucho. Sí habla, pero no la escucho yo. Ah, sí habla. Bueno, ha de tener ahí el rollo del audio. Quizá este... ¿Sí? Jackie, ¿nos escuchas? Bueno, bueno. No, creo que bueno, sí. Bueno. Hola, Jackie. Hola. Ahora sí. ¿Ustedes me escuchan? Perfectamente bien. Muy bien. Perdone, o sea, yo escuché queriendo hablar todo un mes, un año, toda una vida con ustedes y nada más no. Adelante, Jackie. Oye, Jackie, mira, lo bueno es que ya... Ya está, me puse a llorar mil veces, porque dije, no, yo creo que no les interesa mi historia. Ah, hombre. Oye, Jackie, dime una cosa, ¿cuántos años tienes? ¿Verdad? ¿Tu edad cuál es? Mi edad, 30 años. Ok. Con él duraste casada 4 meses, pero ¿ya te divorciaste o ya iniciaste los trámites de divorcio? Ya, todo eso fue súper rápido. Ah, ok. Te pues quiero pedir nada más, por favor. Ese papeleo, ese trámite, porque lo demás ha sido muy difícil. Ok, platícame, por favor, desde que lo conoces a este cuadro. Ajá. Bueno, yo lo conocí hace más de 10 años, tardamos en andar, pues, bueno, en teoría durante muchísimos años fuimos amigos, hasta que él me propuso hace 3 años que fuéramos novios. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, adelante. Muy bien. Es que me preocupa no escuchar nada porque digo, ¿qué tal? Y okay. No están ahí al pendiente de mi historia. Ok. Ajá, lo conozco, te digo, hace más de 10 años, duramos 3 años de novios, sí. Cuando él me pide pues matrimonio, todo fue muy padre, ya sabes, okay. Casi todo un año en el trámite de la boda y lo más bonito uh-huh. que el que me llevo, ¿no? Porque me voy con los mejores recuerdos que viví con él. Ok. Ajá, mi tristeza, mi coraje, mi incógnita, mis dudas, porque al final de cuentas yo me fui con muchas dudas. Sí. Fue en qué momento fallé, en qué momento nos perdimos, no lo supe. Ajá, nosotros nos casamos, tardamos 4 meses. Y pues de repente te digo, un día llego y ya estaba alguien más. Y había un niño que fue por el que me di cuenta, porque realmente, pues yo hasta hubiese jurado que era algún familiar, no sé, ¿no? ¿Cómo de qué edad el niño, Jackie? El niño, 5 años. Ok. Porque pues la verdad, ya saben, ¿no? Llega uno a la toxicidad después de... A querer indagar quién era esa persona, por qué, qué relación tenía con él, en qué momento. Esta persona, al parecer ahí tenía pues, ¿qué? 4 hijos, no sé de cuántas edades. Todavía había una más chica, una bebé, y él me dijo que era una prima. Ok.
Ajá. No sé cuál es, o sea, eso es lo raro, ¿no? Que nunca supe cuál fue su intención. No, y lo raro es una amistad de 10 años que te hayas perdido de toda su vida, ¿no? Ajá, no lo sé, no supe, o sea, me dijo es una prima, pero yo realmente nunca le vi el parecido con el niño, ¿no? Hasta que el niño me dice, ¿tú qué eres de mi papá? Ok, y tú estabas adentro con la supuesta prima. Adentro. Todos conviviendo a todo dar, y ¿tú qué eres de mi papá? Ese día fue algo como muy raro, porque yo creo que ya lo presentíamos. Una pregunta. Él se va a ¿Vale? Una pregunta. ¿Tú te vas a casa de tu mamá? ¿Te vas cuántos días? ¿Y tú le caíste de sorpresa? Yo me fui como cuatro días. Okay. Yo me fui un jueves, viernes, y esto cuando yo regresé, esto fue un martes. Okay, pero él sabía que tú ibas a volver. ¿O tú no le avisaste qué día llegaba? Sí, él sabía que iba a volver, que yo iba a volver, pero me dice, espérame en la casa. O sea, para empezar, como que ya había algo raro, ¿no? Te digo, después de esto empiezas como a indagar. Con razón no me contestaba, con razón esto, con razón el otro, ¿no? Cuando yo le digo, oye, pues ya ven por mí para que vayamos a la casa y pues ya vaya por ropa o así, ¿no? Sí. Me dice, sí, espérame ahí, yo voy por ti. Entonces ese día se viene una tía y me dice, no, pues te doy un ride. Pues dije, yo traigo llaves, ¿no? Pues es mi casa. Pues dije, no creo como que tenga que llegar y pedir permiso, ¿no? Entonces le hablo y le digo, oye, voy a ir a la casa. Me dijo, no vayas a la casa. Dice, ahí espérame. Yo mañana o pasado voy por ti porque ahorita tengo mucho trabajo. Okay, y no creo llegar estos días. A casa de tu mamá. Dije, bueno, no pasa nada. O sea, yo creía, pues podía llegar a mi casa por ropa e igual y regresarme, ¿no? Con mi mamá o quedarme unos días ahí. ¿Y luego qué pasó? Es que, perdón, es que te digo que se escucha de repente así como muy alejado y ya me pierdo, ya no los escucho. Nos dejas aquí con el Jesús en la boca sin saber la conclusión. Y entonces regresé, bueno, entonces ya me llego y los encuentro así comiendo. Y yo así de, ¿hola? Obviamente, ¿no? O sea, yo dije, no voy a hacer ningún relajo porque pues dije, a lo mejor, pues no, pero puedo pensar a mal, ¿no? O sea, lo peor de todo es que yo sentía que a lo mejor no era tóxica, celosa o algo así, pues no sé, ¿no? Ya no supe, te digo, después qué pensar. Porque yo dije, pues nunca le dije, ay, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? No, jamás. Era la comunicación de, pues, según yo creo normal, ¿no? De, nos vemos en la casa, ¿qué procede? Tú de tu trabajo, yo del mío, ¿qué onda, no? Señorita locutora, por lo menos dígame, ajá, sí, es que no le escucho. No, es que ya estamos todos aquí de, híjole. A ver, ya aquí una pregunta, entonces tú cuando tú llegas a la casa. Entonces te digo, ya llego y pues los veo comiendo. ¿Tú me escuchas de aquí? Y pues sí, dije, hola, aprovecho, vengo por unas cosas, obviamente, pues yo no le dije, ay, ¿qué pasó? ¿No? ¿Que no ibas a estar? O algo así, o ¿qué onda, no? Yo dije, a lo mejor tuvo un problema y se vino de rápido y pues no me lo pudo decir, ¿no? ¿Cuál fue la actitud? Entonces me subo. Jackie, cuando tú llegaste, ¿tú me escuchas de aquí? Ajá, sí. ¿Cuál sí. fue la actitud de ellos? Cuando tú llegas, ¿qué es lo que tú notas en ellos, en la dinámica? No sé, va a sonar raro. Fue tanto su cinismo que se quedaron viendo así como que, ya llegó, tú sigue comiendo. No. Sí. Pero lo raro fue que había copas. Había copas en la mesa. Eso sí, como que fue lo que dije. Perdón, dije, caray, aquí ya hay algo más raro. Ok, pero yo como vi a los niños. Y dijiste, hola, mucho gusto. A ver, Jackie, tú llegas y dices, hola, mucho gusto. Yo soy Jackie y él te la presenta o ¿cómo estuvo? Jamás.
jamás hasta que se sube después de atrás de mí al cuarto. O sea, tú llegaste y te pasaste de filo. Sí, no, yo llego, veo a los niños, yo dije, ay, órale, tenemos casa llena, visitas, ¿no? Entonces llego al comedor y pues ella así como muy seria, y él así de, ajá, hola, y le dije, hola, aprovecho. Yo dije, me va a decir, te presento a alguien, no sé, yo dije, pues a lo mejor es su hermana, ¿no? Ok. Entonces, es su hermana, su prima, ¿no? Yo dije, a lo mejor es una prima. Me subo al cuarto, pues, para ir a entrar al baño y hacer, y pues ya empezó así como que, para empezar, pues vi toda una casa totalmente desordenada, que era muy, muy diferente a lo que pues yo había dejado, ¿no? Pues, puesto que no me había ido más que 4 o 5 días, o sea, yo dije, todavía sí, me fui un mes, pues sí. Pero ya con 4 niños... Oye, Jackie, yo soy bien chismosa, yo sí te quiero preguntar algo, algo que por ahí no me cuadra. O sea, ¿te casaste con una persona sin saber o conocer a su familia? Ah, no, sí, obviamente, sí conocí a sus hermanas. Sabía que tenía 2 hermanas en Estados Unidos, obviamente no las conocía así físicamente, pero sí sabía de las fotos, por eso te digo, sabía que también tenía muchos primos, muchas primas, que también de las cuales pues no eran aquí cerca, pero sí me decían, oye, es que luego quieren venir los primos y así. Por eso te digo, ahora que después de eso me entraron muchas dudas y yo decía, a lo mejor no eran tanto sus primos, sus primas, como él contaba, ¿no? Sí, claro. Pero ¿sabes qué? A ver, o sea, más allá de que si conocía o no a la familia, es qué onda con esos 10 años de amistad en los que él le ocultó todo, aún siendo amigos, porque yo te creo que no hayas sido honesto siendo novio o siendo esposo, pero sí, que no seas honesto siendo amigo, entonces no sé cómo estuvo la cosa, él siempre te quiso ligar, él siempre anduvo atrás de ti, él siempre tenía la intención de estar contigo, él se obsesionó con ti, él estaba obsesionado. ¿En qué momento se metió hace 5 años? Bueno, ¿qué te gusta? 2 años antes de que empezara lo nuestro, ¿en qué momento entró esa mujer? Y yo ni me enteré, porque a lo mejor, como dices tú, a lo que quieres dar a entender, si era mi amigo, ¿a poco yo no sabía que esa persona existía? ¿Es correcto o estoy entendiendo mal? Son cuatro hijos, ¿no? Los que tiene con esta persona. No, 4 eran de ella. Él después ya me dijo que sí, que era un hijo de ella, de él. Pero solamente un hijo, digamos, ella tenía 4 hijos, el tercero era de él. O sea, a mí lo que lo que estoy queriendo decir ya aquí es que se me hace muy raro cómo en esos años de amistad... No supiste. Nunca me dijo, ¿no? O sea, todavía cuando empezara, o sea, que hubiésemos empezado me hubiera dicho, oye, tengo un hijo de 2 años, por aquel entonces el niño tenía 2 años. Así es. Ustedes tienen su noviazgo de 3 años. ¿Cómo pudo esconder tanto? ¿Cómo pudo haber tanto cinismo? ¿Cómo puede haber tanta maldad en ese tipo de gente? Pero déjate de eso, la planeación que él tuvo, porque parece... Dime una cosa, ¿él estaba obsesionado contigo o él estaba... o le gustabas mucho y él no te lo decía o algo así? Pues no sé, bueno, a lo que él contaba, pues sí decía, ¿no? Que siempre había estado enamorado... Pero que yo así como que pues no, o sea que yo era nada más como una amiga, ¿no? Pero eso es lo raro, porque a lo mejor muchísimos años antes, o sea, sí le conocimos porque pues éramos un grupo de amigos, ¿no? Le conocimos como una novia. Entonces dijimos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué fue de ella? No, pues jamás, y la fregada y que no sé qué. Entonces... Por eso te digo, aquí fue eso. Todavía, él sí me dijo. Cuando yo lo descubrí, cuando de ratito, porque él se sale, él tiene un problema y se tiene que salir de rápido, ella se queda clínicamente, me dice, oye, es mi prima, ¿qué crees que se va a quedar aquí unos días? Yo no sé. Y él pretendía tenernos cuánto tiempo juntas en la casa.
O sea, pero la otra chica no decía nada, ¿o cómo? Nada, o sea, todo tenía, ¿no? Arrogante y desgraciada. Porque ese Ah, tú la sentiste que se fue a meter como si nada, en un lugar donde nada le incumbía, no sé qué pensaban. Creo, o sea, bueno, yo después te digo, saqué como conclusiones, piensas mucho, no sé si bueno o malo. Y decía, bueno, ¿y ella qué quería? O sea, ¿qué le dijo? A ver, Jackie, me hubiese gustado haber escuchado también esa versión, ¿no? No porque me importara reconciliarme, sino por chismosa, ¿no? O sea, a ver, ¿qué piensa esa gente? Una pregunta, las hermanas de él, a las que conocías, ¿tú no te has puesto en contacto con ellas y les has preguntado y qué onda? Yo como tal, sí platiqué con su hermana, con su hermano y con su mamá. En ese momento yo le hablé a su mamá, le dije, oiga señora, así, ¿qué pasó? ¿Qué va pasando? ¿Usted sabía? Y me dijo, sí, yo sabía de su existencia, de esa mujer, que él tuvo un hijo hace 5 años con esa mujer, sí. Dice, que ahorita fuera a entrar, hasta me dijo la señora, le hubieras partido a su madre, que no sé qué. Fíjate, dije, okay. ¿Por qué? Yo, ¿por qué iba a hacer eso? Todo mundo sabía menos tú. ¿Mande? Todo mundo sabía menos tú. Todo mundo sabía, los vecinos sabían que ella llegó desde el fin de semana, la vecina después, o sea, dos vecinas después, me dijeron, es que ella llegó desde el sábado y que llegaron así. Ajá, entonces fue así como muy, muy raro, ¿no? Lo peor de todo, eso fue en, ¿qué te gusta? El martes, yo me entero en ese ratito. Me dice, él, hasta que el niño me dice, ¿tú qué eres de mi papá? Y le dice, no, perdón, no mames, ¿qué onda? Entonces, él se va y ella se sube, pero se sube a un cuarto. Y dije, ¿qué hago, no? Entonces, le hablé y le dije, sí puedes venir, o sea, no tengas tan poca madre, porque eres un pinche cínico. Entonces, él se regresa de donde está. Me dice, mira, vamos a hablar, es que esto. Le dije, no, o sea, no. Me salgo yo enojada, después discutimos muy feo. Me salgo tan enojada. Al otro día yo me entero, bueno, a los 2 días, porque realmente el otro día estuve muy mala vomitando. Al siguiente día me entero que estaba embarazada. Y tuve pues que, ahora sí que se perdió el bebé porque... Por el coraje, por el esfuerzo, se vino. Tenía yo 8 semanas y fue algo que realmente me hizo como despertar y no perdonarlo, porque no, yo creo que, no sé, yo una infidelidad no la perdono, y menos que haya perdido una vida por culpa de mí. Entiendo, tú hubieras, por culpa de él, de este coraje que te hizo pasar, el producto se de alguna forma no se logra, ¿no? Y ocurre algo en tu cuerpo que expulsa al producto, ¿no? Claro. Pero ¿sabes qué, Jackie? A ver, yo te voy a decir una cosa. A mí me da la impresión, te voy a decir la impresión que tengo. Mi teoría, con base en lo que has dicho, es que esta señora era como una amante o algo así, no algo serio. Dentro de eso no serio, tiene un hijo, quién sabe si ella lo amarró, si no sé cómo haya sido, pero seguramente él no quería tener ese hijo, con base en lo que me dices. Yo creo que él no quería tener al hijo, ella se embaraza, tienen al hijo, y no te lo dijo a ti, y era como un tema oculto para mucha gente. No creo que haya sido algo que todo el mundo sabía. Nada lo que él decía, que no fue relevante en su vida. Exactamente. Lo que sí está de la chingada es que la haya metido a tu casa, porque, o sea, el punto no es que tú te enteraste que tiene un hijo de 5 años, oye, ¿sabes qué? La verdad es que hay algo que quiero platicarte. Hace 5 años que tengo un hijo de 5 años. No, o sea, no es esto. El punto es que mete a la mujer y además con copas y aprovechando que tú no estabas. Entonces, como que esa relación no es, aunque él diga que nada que ver, que no sé qué, pero la realidad es que sigue vigente.
y usó tu casa y tu cama y todo para estar con otra mujer. Bueno. Claro. Yo claro, creo que, o sea, que al principio eso. Muchas cosas se las hubieran comprado, pero después dije, no. Si tus intenciones hubieran sido buenas, a mí me lo hubieras comentado desde un principio, ¿estás de acuerdo? Sí, o después, pero no con una situación evidente de haciendo vida familiar juntos en el fin de semana, claro, largo que te echaste. ¿Qué quería, felices los tres o qué? Exacto. No, los cuatro. Yo creo que ahora ya me da risa, ¿no? Hace un año todavía no podía ni hablar del pinche coraje, ¿no? Claro. Ahora, pero a ver, la verdad, ahorita que tú me dices, oye, yo creo, yo me quedo con muchas dudas, lo que te estoy diciendo, yo creo que es la realidad y de alguna forma él te lo ha hecho, o sea, coincide con lo que él mismo te ha dicho. Más allá Ajá. de eso, lo que a mí me gustaría saber es cómo has estado. Te voy a decir algo, ¿no? Te voy a decir algo. El dolor, la forma en que el dolor nos vence es con amargura, teniendo miedo de relacionarnos otra vez. Este evento traumático, a mí me gustaría saber de qué forma lo has elaborado, de manera que tú estés venciendo al dolor y no que el dolor te esté venciendo a ti con un cerrarte a una nueva relación, con un cerrarte al amor otra vez. Creo que lo más importante, en virtud de sanar tu corazón, es saber, uno, Ajá. no todos los hombres son iguales, más bien este cabrón es un fuera de serie, sí. que tú puedes ser feliz con alguien más otra vez, que tú puedes tener otro hijo con un buen hombre. A mí fue un despertar. Eso fue lo que me dio, eso que tú estás tocando el tema, haciendo esa énfasis. Ese hijo que se fue, que se perdió, que no sé si por algo se fue, por algo no llegó, por algo, no sé, ¿no? Que ahora siento que es el que también me está cuidando y que el que me dio mucho empujón a decir, levántate, ya basta. Sí, me está costando porque yo creo que como que una burla es lo que uno nunca perdona, ¿no? Claro. Bueno, no sé, yo no entiendo a la gente a veces cómo puede ir tan campante, siendo tan cabrones y tan infieles, porque uh-huh. yo creo que es eso, ¿no? Pero al final él perdió todo, perdió al hijo, a un como hijo si nada. Deseado, lo perdió. Te perdió a ti que realmente lo amabas. Él sí. perdió lo mejor de su vida y no se salió con la suya. Le costó no. la vida a tu hijo que tú abrieras no, no, los no. ojos. Yo creo pero que es a muy veces, bueno, yo hubiese, no sé, y aquí tontamente, no sé, mande. Vamos a dejar tantito que el doc te siga dando la explicación del hecho. Es que se cruzan las voces y no logramos escucharlos bien a ambos. ¿Te parece si lo escuchamos? Sí, sí, sí. Es Gracias, que me dijeron no, habla y yo me descosí como hilo. Perdón, ¿sabes qué, Jackie? No, qué bueno. Mira, te voy a decir una cosa. Es muy importante saber que la vida de tu hijo tuvo un sentido y el sentido es liberarte de cualquier lazo que tú pudieras tener con este hijo de puta. Porque eso que él hizo no se hace. Y te voy a decir una cosa, no, te lo repito, no todos los hombres son iguales, puedes tener una nueva familia. Y lo más importante, lo que quiero saber es cómo has estado elaborando y trabajando tú esta situación, porque no es un duelo, es un duelo de tu hijo, sí, pero es una situación muy traumática el de repente lo que tú viste, ¿no? Yo te quiero preguntar de qué forma has estado luchando por salir adelante de esto. Pues yo creo que el levantarme todos los días, trabajar y distraerme. La familia, el apoyo de, no sé, de porque muy pocas, contadísimas las personas que se enteraron de, o sea, vaya, de lo más a fondo, porque pues al principio o al final fue así como que, no, funcionó, pues ni modo, ya ves, tuvo que salir de viaje y chao, ¿no?
Pero ¿cómo lo logré? Yo creo que con el amor de la familia que me decía todavía ahí, de grandes amistades que me decían, la vida tiene que seguir, ¿no? Así es. Así es, y sabes que ya aquí, sobre todo, el proceso de sanación de una situación como esta no es fácil. ¿Está recibiendo ayuda profesional o ha sido nada más con las relaciones, amistades y familia? ¿Vas a algún tipo de terapia ya aquí? Sí, como que todavía estoy en eso. Al principio no sé si era bueno o malo, pero sí me ha ayudado mucho, la verdad. Por supuesto que sí, Jackie. Y la además de la terapia, todo el apoyo emocional que tienes, el amor que tienes, mucha gente que sí te quiere de verdad, mucha gente que te ama honestamente, eso es lo que te va a hacer salir adelante, Jackie. Ha sido muy valiente de hacer esta llamada, te agradecemos mucho, pero es muy importante esta llamada. Me gustaría que tú compartieras ya aquí, que tú digas, porque debe de haber, o más adelante, alguna chica que está en una relación sí, en la que hay señales de alarma y que no está haciendo caso de esas señales de alarma. Yo no sé, era lo que le estaba comentando a Edith, a veces la ilusión hace que las señales de alarma no las veamos. Me gustaría que cerraras tú con este programa, ya aquí, advirtiéndoles a las chicas, cuáles pueden ser las señales de alarma y cómo actuar a tiempo, por favor. Muchas gracias por llamar. Muy interesante todo lo que nos compartiste, pero sobre todo escuchar. Pues yo les dejo aquí este mensajito a las chicas, que no es necesario ser tóxica, pero sí saber y conocer más a la persona con quien están. Y para salir adelante, pues no se necesita de un cabrón ni de alguien más, ¿no? Con el amor propio basta. ¡Eso, mamona! Ay, perdón, pero ya me estaba aquí, pues, oyendo toda esta historia y dando cuenta de muchas cosas porque en cabina me están presionando. No, la verdad que qué interesante, realmente te lo digo, el tema. ¡Qué valentía! Seguimos platicando. ¡Qué valentía, de verdad! Me gusta escuchar tu programa, Netas con Edith. Ay, muchas gracias, chula, muchas gracias, y de verdad muchísimas gracias más por haber estado aquí el día de hoy, a pesar de ahí la controversia que hubo para poder entrelazar la llamada, que finalmente... No, yo creo, y era por algo, porque ya sabían que me iban a aventar ahí todo el programa brillante. No, muchas gracias, admiro tu valentía y agradezco muchísimo de verdad tu testimonio. Chicos, hemos llegado a la parte final del programa, mi querido Hugo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate, te voy a decir una cosa ahí, y es un mensaje que me gustaría decirle. Quizá esta Jackie dijo varias veces el tema de ser tóxico o no ser tóxica, como que quizá ella censurándose de decir, no, si le hago esta pregunta o me si quiero, me voy a ver muy tóxica. Yo creo que lo más importante, yo soy psicólogo forense. El psicólogo forense, a diferencia del psicólogo clínico, se encarga de investigar, no tanto de hacer el acompañamiento emocional. Entonces, lo que tiene que hacer el psicólogo forense es ni creer ni descreer, y yo creo que eso es muy sano en todas las relaciones humanas. No vas a llegar a creer, tampoco vas a llegar a desconfiar, pero yo creo que en cada cosa es muy importante observar a las personas, observar no nada más cómo son contigo, cómo son con el mesero, cómo son con la gente de servicio, cómo son con sus compañeros, y ver que todo eso tenga una congruencia también. Es formas de conocer a una persona más allá de lo que dicen, porque es muy común creer el discurso de alguien. Y no nada más vamos a creer el discurso de alguien, vamos a usar nuestro raciocinio y ver todo lo que esa persona es, no nada más, la persona no nada más es lo que dice.
Efectivamente, bien dicen que en la vida todo debe de haber un equilibrio. Ni muy muy ni tan tan, ¿no? Así es. El punto medio es el exacto. Y fenomenal con esto que acabas de cerrar, mi querido Hugo, porque coincido contigo y estoy totalmente de acuerdo. Y ahora sí, muchas gracias, mi querido Hugo y mi queridísima familia disfuncional. También en breve les quiero decir que no se pierdan todos los programas, porque muy pronto les tendremos una súper sorpresa con nuestros queridísimos amigos de Ritual, que ya ahí pronto vamos a subir una sorpresa. Así que vamos a seguir aquí, mi querido Hugo, aconsejando y oyendo este tipo de barbaridades, que ya me voy. Ahora no lloré, ahora me voy con... No, gracias. Ahora no, me voy con la risa, con risa de coraje. De Dios mío, qué cinismo, diría mi querida Jackie. Exacto. Pues hasta aquí mi reporte, Joaquín. Muchísimas gracias, mi queridísimo Hugo, familia disfuncional. Los abrazo donde quiera que estén. Muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy aquí con nosotros. Y los abrazo muy, muy fuerte. Les mando muchos besos y muy buena vibra. Adiós. Bye, bye. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. No te olvides seguirme en las redes sociales como Edith Cruz y Tibetana Marketing. Y recuerda que tu presencia vale mucho para mí. Nos escuchamos en el siguiente programa.